Xisco Hernández torna de l'Índia amb la medalla de campió de Lliga. La seva primera experiència internacional no ha pogut sortir millor. Para ser el primer año llegar y besar el salto como aquel que dice, ha sido bueno, un año fantástico en cuanto a un trofeo internacional, ¿no? y profesional. Y sobre todo por mi familia, ¿no? que lleva mucho tiempo luchando por verme arriba, por verme crecer y estoy muy contento por ello, claro. Y precisamente la familia es el que más ha trobat a faltar. Cuando dejaba a mi mujer y a mi hija ha sido un poquito complicado, ¿no? Porque al final las echan mucho de menos. Hay tres horas y media o cuatro horas y media al final. Son muchas horas y juegas con el reloj, te vas a la cama tarde, no acabas de descansar. Des de la llunyania, Xisco ha seguit el bon moment del seu ex-equip, l'Atlètic Balears. El mallorquí no es penedeix d'haver partit. Arrepentirme no m'arrepiento porque tomé la decisión en ese momento y estoy muy contento con lo que pensé y con cómo se ha dado, ¿no? Al final yo he disfrutado mucho de este año, he disfrutado del fútbol profesional, he ganado la Liga, he disfrutado mucho. Per Xisco, enguany, la clau de l'èxit del conjunt blanc i blau és la unió de tot l'equip. Yo creo que este año ha sido una gran piña, ¿no? Jugadores muy comprometidos, Manich ha sabido sacarle partido a todos, ¿no? En cada momento. Y yo creo que es un gran equipo que va a lograr ganar el campeonato. I quan li demanant si veu l'Atlètic Balears a segona... Veo a l'Atlético Baleares en segunda división el año que viene, sí. Xisco Hernández ha acabat contracte amb el Bengaluru. Ara el seu futur està en l'aire. El mallorquí no tanca la porta a un possible retorn a l'Atlètic Balears. Por supuesto que puede existir la posibilidad, claro que sí. Cualquier equipo que se vea que quieres tus servicios y que quiere disfrutar de ti, bienvenido sea. Yo al Atlético Baleares le quiero lo mejor. Me encantaría, claro que sí, jugar en el Estadio Balear, que lo están reformando, va a quedar muy bonito y yo creo que sería muy bonito subir a segunda división, claro que sí.